On the first day of every month, thousands of people flock to this ordinary house in Mexico City to take part in a bizarre ritual. The worshippers come to visit the altar of a saint. But this is no ordinary saint. She's Santa Muerte, Saint Death. Each month, more and more people come. The day begins slowly as early bird pilgrims come to leave their offerings. Alongside the candles and fruit, shots of tequila, marijuana and cigarettes. ¿Me cuenta por qué has puesto el cigarrillo? Porque le gusta mucho el cigarro. ¿Cómo? Le gusta el cigarro a ella y el puro. Por eso si le pone mucho cigarro o un deseo que nos ayude, va a salir adelante. La gente es la cada quien lo que le pone, le nace a la gente poner eso. En sí no es una cosa que te digan, se le pone esto, no, es lo que tú le quieras poner, una manzana, un dulce, marihuana, una veladora, unas flores, eso es de lo que le nace a uno, pero que le nazca de corazón poner las cosas. La van a... Enriqueta Romero Romero set up this altar at her house 7 years ago. Bueno, ¿usted qué busca de ella? Yo nada, yo la amo. ¿Qué puedo buscar después de 50 años casi de quererla? Que quiero sus bendiciones, que nos cuide a todos, que nos socorra, que si alguno tiene un hijo preso, pues que salga de la cárcel. Bueno o malo es su hijo. Que tengan trabajo, que no tengan hijos viciosos, eso es lo que pedimos nosotros. Eso es mi protectora. Es mi protectora, Señor. Es mi protectora. Es mi Madre Santísima. The cult of Saint Death is spreading quickly amongst Mexico City's criminal underworld. Es pedirle que me ayude a salir adelante, tener trabajo, que esté todo mi equipo conmigo, ¿no? Más que nada. It began in jails with prisoners, and especially prisoners related to drug dealers or to assassins, the kind of people that lost hope. Yeah, and the kind of people also that wouldn't have been welcomed by the church. Yes, of course. That's why she is really the one that takes care of the people that the church, the official church and the official virgin could never take. Que vamos por decir así, los delincuentes, los homosexuales, todos ellos se acercan porque para ella no hay prejuicios. Ricos y pobres, todos se van, ¿no? Todos nos tenemos que enfrentar a ella. Y en cambio dicen que la religión católica, no, pues que hay cierto, que no entran en el cielo y que no entran todo eso. Entonces, ¿qué nos acercamos, no? Buscamos la realidad un poco más que nos convenga. Like many of these devotees, Thomas believes that worshipping Saint Death is a continuation of the ancient Aztec culture. Estamos volviendo a creer en lo que era antes nuestra lo que nos inculcaron nuestros ancestros, ¿no? Adorar a los muertos desde hace siglos, ¿no? Se les ponen ofrendas, pero eso lo hacíamos antes cada año. Y ahora lo estamos haciendo cada mes. The effigies at Thomas's stall are not for sale. He sets them up here to prove his devotion. Volvemos otra vez a lo nuestro, a buscar lo que es nuestro, lo que es natural, lo que no es imaginativo, ¿no? Lo natural es la vida, la muerte, el sol, la luz, todo la naturaleza, lo que ellos creían, todo lo que era la naturaleza. This is what's left of the heart of the Aztec Empire in Mexico City.
the Spanish conquistadors flattened the ancient capital and built the cathedral on top of its ruins. Father Rubén Ávila Enríquez scoffs at the idea that Saint Death has anything to do with the Aztecs. No, los antiguos tenían un culto a la muerte, pero era dentro de su idiosincrasia, dentro de su cultura, ¿no? ¿Y esto no es? Pues, pero nosotros ya no estamos en la cultura prehispánica. Tenemos nosotros ya, hemos descubierto la verdad que es toda la revelación del Evangelio, que Jesucristo ha vencido con su resurrección, ha vencido a la muerte. While the cult began in the criminal community, now all kinds of people come here asking for divine intervention. This woman became a believer 5 years ago, after a run of bad luck. Porque en sí me habían regalado una y la perdí. Y pues la verdad me empezó a ir un poquito mal. Y luego pues tuve problemas en mi embarazo y de ahí empezó mi fe por ella. Y gracias a ella estoy aquí. She now finds herself part of a rapidly growing congregation. Porque pues, yo lo veo en mi casa. Antes la única que creía en era ella. En ella era yo. Y ahora la mayoría. Toda mi familia está creyendo en ella y en muchos conocidos están creyendo en ella. Que es bien milagrosa mi niña. Como ve. Muchas aquí gracias. Le traigo, mire. Ah, tatuaje de ella. Sí. This area is called Tepito. It's often referred to as the roughest and most dangerous neighborhood in Mexico City. It's a thriving black market area where many survive on the proceeds of crime. As the afternoon wears on, a colorful set of characters settle in for the evening service. Me ha concedido la libertad de la prisión. Me ha sacado varias veces de la prisión. Sí, muy bonito. ¿Y por qué lo ha hecho? Por una promesa, para que mi papá saliera del reclusorio. Sí, y me la cumplió. Es que es muy milagroso. Sean breves, por favor, que viene gente hincada, por favor, señorita. Si fuera tan amable de hacerse un lado. Enriqueta claims she was an early devotee, worshipping Saint Death in private for decades. Then she put the altar in a window of her house and watched it become an important pilgrimage site. But she plays down the spiritual influence she's had on this community. Yo nada más la negocio es que yo puse el altar, nada más. Pero no soy líder, no soy nada. Entrar y salir, por favor, entrar y salir. Entonces mucha gente que acude a ese lugar o que da culto a la Santa Muerte es gente que no conoce bien su cristianismo, su doctrina. Entonces la confunde, crea ellos, va creando una doctrina de conveniencia, buscando sobre todo pues una especie de protección, ¿verdad? De protección, porque eso también va unida a la magia, va unida al esoterismo. Father Enriquez is tracking the cult's dramatic growth. Pues lo crece, está creciendo, ¿verdad? Con la gente que siempre está en riesgo de perder la vida, ¿no? Repito, los narcotraficantes, los violadores, las prostitutas, la gente de hasta, digamos, de hasta cierto punto del inframundo en este sentido, ¿no? Although he is concerned, Father Enriquez is confident they will always eventually return to the Catholic Church. Y al darse cuenta de que es un engaño, ¿verdad?, de la falsedad de esto, pues termina por abandonarlo. Y eso es muy frecuente. People in Mexico have been experiencing such a tremendous change, change of beliefs, change of the way the life used to be.
and they cannot understand precisely what is going on. So I think it's very, very normal that they go to a different cult to see, to try, as the priest told you, to try. Maybe it works. La Santa está presente. La Santa está presente. Back at the altar, there's no sign of anyone wavering in their faith. Entrar y salir, por favor. Entrar y salir. Entrar y salir, por favor. La gente viene formada. Si fueran tan amables, váyanse a formar. No se vayan a meter. La gente viene formada. Respétenla. Tú vienes formada. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor. The amount of money generated here is incredible. The cost of the flowers and candles alone would run into the thousands of dollars. As the donation boxes circulate, it's clear this has become a successful family business for Enriqueta. Her husband takes the money and mans the souvenir stall, and her son acts as high priest. Le vamos a hacer presente a la Santísima Muerte y le vamos a pedir por todos nuestros enfermos, por todas las embarazadas, por toda aquella gente que se encuentra muy grave en los hospitales, para que la Santísima Muerte los cubra con su santo manto y les devuelva su salud muy pronto. Pueden hacer su petición en estos momentos en silencio. The service went on like this for 1 hour. Y todos le decimos, Santísima Muerte Protectora. Santísima Muerte Protectora. Santísima Muerte. Ruega por nosotros. Santísima Muerte. Ruega por nosotros. Cordero de Dios. The final act is to form a human chain, linking everyone in the crowd to the altar. Relájense y concéntrense. Visualicen a la Santísima Muerte en su mente. Y visualicen el problema que tiene cada uno de ustedes. Y pónganselo en las manos a la Santísima Muerte para que ella se lo resuelva. Whether or not the cult continues to grow depends on the way that Mexico responds to these uncertain political and economic times. If Mexico finally goes into democracy and things go well, we have more employment and more social security, then I'm sure this will be over, this will be ended. If not, well, she's got a chance of becoming and growing more, but I don't think she will ever get out of, from Tepito. So Tepito does not include Mexican citizens. They are the people of Tepito, the people of the Bronx, as you said, no, of the Mexican Bronx. Por favor.